¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Aragón Hablando Claro. En esta ocasión vamos a hablar sobre los hechos que tenían lugar ayer por la tarde en las calles de Zaragoza, donde, según los datos que ha proporcionado a los medios de delegación de gobierno, eran más de 10.000 personas quienes se manifestaban, participaban en la concentración, la manifestación que recorría el centro de las calles de Zaragoza, así como en otras capitales de provincia, también no solo de Aragón, sino de España, con motivo del 8 de marzo en defensa de la igualdad de derechos. Ciudadanos Aragón en su perfil en Twitter se ha expresado, se ha posicionado que eh, están a favor de un feminismo abierto, inclusivo y plural, pero que consideran y lamentan que no está siendo así. Criticaban en su perfil de Twitter que se está convirtiendo un movimiento sectario y que ya no es de todos, sino que lo están agrupando y se lo están queriendo apropiar formaciones de izquierda. También no solo el perfil oficial de Ciudadanos Aragón se expresaba en Twitter en esta índole, también diputados en las Cortes de la formación Naranja, como José Luis az Susana Gaspar o Carlos Truyen, también en sus cuentas personales, hacían comentarios y alusiones en este sentido, también aludiendo a, por ejemplo, lo que sucedió eh, no en Zaragoza, pero sí en Madrid, donde a Begoña Villacís, la vicealcaldesa de, de Ciudadanos de Madrid, y en la coalición de gobierno que forman Partido Popular y Ciudadanos en la capital de España, eh, le obligaban finalmente a abandonar y era. Increpado, algo que parece contradictorio en favor de la igualdad, que no se les permita participar a quienes representan a formaciones del centro-derecha. De todo esto, para analizar cómo eran en sus orígenes los movimientos, el, los ideolog las ideologías del movimiento feminista y cómo ha ido evolucionando hasta lo que estamos comentando a, en estos momentos, vamos a analizar por delante con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Guillermo Albo, analista político. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ángel Peralta, diputado del Partido Socialista en las Cortes de Aragón. Bienvenido. Muchas gracias. Y Santiago Palazón, bienvenido también. Bien hallados, eh, el conductor del programa, los contertulios y por supuesto todos los oyentes y todos los telespectadores. Es un placer. ¿Qué valoraciones, qué reflexiones eh, hacéis sobre lo que acabamos de comentar, ¿no? como lo ha planteado ayer eh, Ciudadanos en Twitter? ¿Se está convirtiendo eh, este movimiento eh, en una forma de atacar a las formaciones de derechas? Bueno, yo. Personalmente creo que evidentemente que el feminismo no se ha convertido, se convirtió hace ya muchos años en una cosa sectaria. Es un movimiento que en sus orígenes era necesario, importante. Allá, por ejemplo, cuando Franco, una mujer, no podía ir a comprar una lavadora sola, tenía que ir con su marido. Por tanto, yo considero que históricamente sí que ha sido necesario, pero en los últimos años ha sido un movimiento del cual se ha apropiado la izquierda absolutamente. De hecho, en el manifiesto de este año... Decía en un punto que se posicionaban abiertamente en contra de, no sé si decían neoliberalismo o ultraliberalismo de la jungla, estas cosas que dicen. Entonces, evidentemente, es un movimiento copado y dominado y dirigido por la izquierda. Entonces, yo creo que este movimiento de Ciudadanos de, de ir al 8M, también el PP este año, sorprendentemente, para mí y creo que para muchos, ir a las manifestaciones del 8M es un movimiento de estrategia puro y duro. Saben perfectamente que van a echarlos de ahí. Lo sabían perfectamente, pero es una estrategia para hacerse los pobrecitos, para intentar dirigirse. A esa parte del electorado, igual más progresista, que les gusta el feminismo, y decir: Mira, no es que nosotros también defendemos estos, pero mira, nos están echando, pobrecitos, tal, pero nosotros seguimos firmes, tal. No es más que una estrategia. Es sabido por todos, yo creo que no sorprende a nadie en pleno 2020, que el feminismo es una cosa de izquierdas. Y evidentemente, evidentemente, que está en contra de los partidos de derechas. Cuando son vetados, y bueno, de vos ya ni hablamos así, se le ocurrirá a vos, espero que no lo haga nunca, pero si se le ocurrirá una manifestación del 8M, lo sacan a patadas de ahí segurísimo. Entonces. Yo creo que es eso, es algo evidente que el feminismo es algo de izquierdas y Ciudadanos ha, ha entendido que era una estrategia buena ir y posicionarse al lado de, pues eso, del feminismo y de esta hipotética igualdad, pero que está visto que no, que es una cosa de izquierdas. ¿Yo? Ah, bueno, yo, pues bueno, como es, como es un poco lógico, no discrepo un pelín, bueno, un pelín, no comparto... Casi la totalidad de lo que ha compartido el compañero. A ver, yo apelando a las palabras del presidente Lamán, pues eh, hemos de decir que el feminismo hay que, despo, que despolitizarlo. Perdón por la, por la. no me salía la palabra. Creemos que, pues evidentemente, esto es un movimiento social y hay que, quitarle a esto, hay que separarlo de las ideologías. Es lo, lo coherente. Eh, el feminismo es algo necesario. Va a ser, va a ser un cambio en el cual eh, tenemos que apelar al consenso, al consenso de, de todas las fuerzas políticas tiene que ser apoyado por tanto por las instituciones como por las fuerzas políticas y va a ser un, un cambio que va, se va a realizar sí o sí, porque es, es el cambio de este siglo que es el movimiento feminista y, y pues lo, en referencia a lo que comentaban Ciudadanos, pues yo lamento, lamento los hechos de que los echaran, lamento, no creo que es, que es lógico, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, no no hay que, la libertad de expresión es, es fundamental en, en un Estado de Derecho y lo que pasa es que, claro, Ciudadanos apela a un feminismo liberal. Entonces yo creo que es un poco retorcer, retorcer lo que es la, el feminismo como tal. El feminismo es lo único que apela es a una igualdad entre el hombre y la mujer. No creo que haya que meterle más matices, simplemente es eso y, y es, un, y es una, un hecho real. Eh, ahora mismo pues, hay brecha salarial, hay, hay discriminación a la mujer y, y es un hecho real, no se puede rebatir. Entonces el feminismo lo que lucha es por una igualdad real entre hombres y mujeres. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que empezar con una discriminación lingüística, en este caso semántica, vamos a ver, es que si no nos dejamos llevar por, por la inercia de que cualquier palabra vale, entonces ahí queda encima de la mesa y luego al final acaba incrustada en la mesa y ya no hay quien la separe de ahí. ¿no? Vamos a ver, feminismo, bueno, es el antónimo, es el contrario del machismo, entonces si decimos machismo no, pues, oiga, yo digo clara, abierta y en alta altavoz, es decir, feminismo no. No. Así, en general, desde una perspectiva estrictamente abstracta, conceptual y de utilización del idioma castellano. Si el machismo es malo, cuanto que representa la preponderancia del hombre sobre la mujer, pues yo desde luego lo rechazo, lo repudio. Pero en perfecto paralelo y compensación, el feminismo, teóricamente, es el predominio de la mujer sobre el varón. Luego, por tanto, lo rechazo exactamente. Cosa distinta, es que estemos diciendo, vamos a ver, ¿quién está de acuerdo con que hombres y mujeres sean iguales en todos los planos, salvando las necesarias diferencias eh, biológicas, ¿verdad? Que es que hasta ahora se está poniendo eso, incluso también se está poniendo en cuestión. Vale. El progenitor gestante... Y el progenitor acompañante. Oiga, eso es la mantis religiosa, que la hembra, una vez que el macho se pues, ha cumplido su función, pues sencillamente ya no sirve para nada y se lo come e incorpora proteínas. ¿sale? Es que ¿a dónde estamos volviendo? Entonces, si hiciéramos una pregunta así, ¿quién está de acuerdo en que hombres y mujeres sean iguales? Pues yo creo que sería unánime. Igual un 1% de despistados no entendía la pregunta, pero vamos, estaríamos absolutamente todos de acuerdo. Ayer, que se manifiestan por la tarde en favor de esa igualdad entre hombres y mujeres, donde todavía hay escalones y brechas en ambos sentidos, pues a mí me parece santo y bueno, como cualquier manifestación que esté dentro de, del marco constitucional. Otra cosa es una extraña manifestación que se produjo por la mañana, que pasaba por delante de la Gran Vía, que es donde tengo yo el despacho, y como todos los domingos, lógicamente estaba trabajando, porque algunos tenemos que trabajar para que otros puedan manifestarse. Pero bien, al margen de eso, había tres compañeras abogadas en el despacho, y Dice, pero tú estás oyendo lo que están diciendo. Era anti esto, anti lo otro, anti lo demás allá, anti lo contrario. Es decir, bueno, al final, o sea, es que no había una propuesta positiva que se escuchara. No sé qué manifestación era, se oían voces, voces muy jóvenes. Pero bien, vuelvo a repetir. Eh, ya de acuerdo con, más de acuerdo con Guillermo que contigo, Ángel, ya me perdonas. Es decir, en cuanto que el feminismo no es un movimiento, feminismo mal llamado, pero que no es un movimiento social, sino que ha sido fagocitado y monopolizado por la izquierda. Que siempre ha tenido mucha capacidad para agitar las calles, cosa que la derecha, el centro, el centro-derecha ha sido bastante más torpe. Pero no ha tenido vocación de, de hacerlo así. Bueno, en este momento la utilización política de este sentimiento ciudadano limpio, de decir igualdad para todos, es decir, se está utilizando como ariete y como eh, arma arrojadiza precisamente para dinamizar las calles en contra. De los, de, de los gobiernos, podemos decir de derecha o de centro derecha pero se está utilizando también, y esto es lo que a mí me maravilla en contra de los hombres los hombres normales, quiero decir no aquejados de, en fin, de gustos y simpatías que puedo, vamos, que puedo comprender pero no compartir y lo que me sorprende tremendamente es que en este tipo de, de manifestaciones que son tendenciosas y radicales, porque son de la izquierda, pero de la izquierda radical participan varones eso sí que ya me parece absolutamente abracadabrante. Es decir, sencillamente con no participar de usted está cumpliendo su función. Y luego por último también comparto con el gobierno. Ciudadanos en Madrid y aquí en toda parte. Dice, hombre, vamos a las manifestaciones. ¿Para qué? Para que nos hagan como en el barrio de Chueca, la del orgullo sí. gay o no sé qué cómo se llama eso, que también entonces nos echan, nos escupen, no sé qué, y entonces compartimos titulares de prensa con ellos. Ahí también hay una utilización política. De lo que es, efectivamente, una manifestación en la que no pintan absolutamente nada. Con lo cual, desde, desde el punto de vista ciudadano, al final uno dice, vamos a ver, ¿dónde acaba la verdad? ¿Dónde empieza la mentira? ¿Dónde empieza la utilización? Y al final dices, oiga, mire, utilícense todo lo que quieran, y a mí dejenme en paz, que voy a seguir trabajando. Y se produce un alejamiento de la ciudadanía, de lo que son este tipo de movimientos, pretendidamente sociales, como dices tú, y pretendidamente políticos, como dice lo que queda de ciudadanos. Quiero recordar también para nuestros espectadores televidentes y contertulios, en la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Zaragoza, Arancha Gracia, concejal de Igualdad, llegó a asegurar en una comisión a Cristina García, la actual concejal de Deportes, que la lucha por la igualdad solo se consigue mediante la izquierda. Y él se lo dijo a Cristina García, quien también es mujer, ahora de concejal de deportes. De hecho, ahí tuvieron un enfrentamiento en esa comisión del ayuntamiento. Eh, ¿Cómo se digiere esto? Claro, bueno, de hecho, a Carmen Calvo hace, hace unos meses, unos pocos meses, salió en una rueda de prensa diciendo, no recuerdo a quién, no sé si era. Creo que era alguna dirigente del PP o de Ciudadanos, algo así, que se identificaba, se consideraba a sí misma fe, eh, feminista. Y Carmen Calvo le decía: no, bonita, no. Feminista no. O sea, es evidente ya que hay una politización clara de, del feminismo, pero aparte de que se puede ver ellos mismos desde el PSOE, desde Podemos, lo dicen. Y luego se refleja en las manifestaciones, porque a mi juicio, en una manifestación como es el 8M, habría sido lógico que hubiera, por ejemplo, críticas, cánticos en contra de las niñas prostituidas en los centros de Baleares. No hubo ni una, no hubo ni una. ¿Y de, y de Valencia? Y de Valencia, y no hubo ni y una. De, y, de más, ¿Y de más poblaciones ni que se va hubo, conociendo? Ni una, cuando, cuando es, vamos, o sea, para mí es uno de los escándalos de la década prácticamente. O sea, niñas tuteladas por las juntas de baleares y tal, prostituidas que se sabía que los cuidadores lo habían dicho. Oye, aquí están pasando cosas. Nadie investiga, nadie hace nada. Una vez que se descubre todo el pastel... Podemos y PSOE niegan que se abra una comisión de investigación para ver qué ha pasado ahí. Oye y nadie dice nada. Entonces, ¿a quién están intentando engañar esto de no queremos la, la, la igualdad de hombres y las mujeres? Queremos que no haya más violencia y cuando hay una violencia de este tipo, de niñas bajo la tutela de gobiernos de PSOE y Podemos, prostituidas, ¿no protestas contra eso? Ni una concentración, nada, nada, porque no es verdad, no es verdad que quieran la igualdad. Es que es mentira, es es el, como una cabeza de turco, o sea, es, es como, esto es la teoría, pero luego la práctica es muy distinta. La práctica acaba siendo eso, un movimiento político, movimiento político de la izquierda para recaudar votos. Porque lo que decía Santiago antes, ¿quién va a estar en contra de la igualdad entre mujeres y hombres? Nadie. Nadie. Yo soy simpatizante y afiliado de Vox y no puedo estar más a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y precisamente por eso estoy en contra del feminismo actual, porque no es lo que defiende. Defiende otra cosa y es política. Política es estar en contra del capitalismo, estar en contra del cristianismo. Cánticos, la Virgen María abortaría. Ahora, con el islam nada. El islam está fenomenal. Oh, eso está fantástico. Es que es ridículo ya. Por eso. Porque, porque tienen miedo. Pero saben que los islamistas reaccionan y les pueden es rebanar al cuello. Es que la cosa es así de sencilla. ¿eh? Recuerdo perfectamente aquella entrevista de Carmen Calvo y yo todavía no he salido de mi asombro. Sí. Es decir, cómo se dirigió efectivamente la, a la otra diputada diciéndole no bonita, no, con, con un desprecio tan absoluto, vamos que si eso lo llega a hacer un varón, desde luego ya no es que abra portada de los periódicos o de la radio o de la televisión, no es que se queda ya para los anales de la historia. ¿no? Bueno, pero en todo caso, un poco siguiendo la línea de lo que estábamos hablando. La izquierda ha tenido siempre la extraordinaria habilidad, por lo menos en este país, de tener el monopolio de la fábrica de expedir carnets. Carnets de progresismo, carnets de, de feminismo, el carnet de la igualdad, el carnet de la participación ciudadana, es decir, esa tremenda habilidad para utilizar... El tejido social adecuadamente subvencionado, por cierto, ¿no? porque hay que ver la cantidad de miles de millones de euros que se mueven en este país en subvenciones a organizaciones pretendidamente sin ánimo de lucro y no lo tienen directo, pero que lo que hacen es ser el altavoz de los partidos de izquierda, tanto el PSOE como anteriormente el Partido Comunista y esto de Podemos, que bueno, el que pueda explicarlo pues que diga qué es. ¿no? La visibilidad la ha tenido siempre la izquierda. Y cuando no ha ganado parlamentariamente no ha ganado unas elecciones municipales, bueno, pues entonces ha utilizado el plan B, que es agitar las calles. Recordemos no hace tanto las famosas mareas: que si la blanca, que si la verde, que si la colorada, que si la negra, en fin, estaba todo lleno de, 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 de mareas. ¿no? Cuando cambia el color, el color político, por ejemplo, de la Diputación General de se acabaron las mareas, se acabaron las manifestaciones, se acabaron las no sé qué. ¿Por qué? Pues porque ya están gobernando los restos. Luego estamos con el plan A. Es decir, he aquel tinglado de la antigua farsa, decía López de Vega. Y esto es el problema, que empieza a convertirse ya todo esto en una farsa mayúscula. Y vuelvo a insistir una vez en el último mensaje que, el que lanzaba. Esto lo único que conlleva es el desencanto de la ciudadanía y el desapego con respecto a las instituciones, con respecto a los partidos políticos y con respecto a estas correas de transmisión que algunos partidos políticos de izquierda se han inventado. Ángel, ¿se puede defender esa igualdad entre hombres y mujeres fuera de la izquierda? Yo pienso que sí. A ver, yo lo que os vuelvo a repetir, yo y hablamos, es que vuelvo a apelar a las, a las palabras del, del presidente Lamba, que no sé si lo habéis comentado, que es que creemos, desde el Peso de Aragón, y fundamentamos que es que, tiene que se tiene que. Despo, des, no me sale la palabra. Despo, despo, despolitizar. Des, despolitizar, sí. perdonadme. La, el, el tema de igualdad, el tema del feminismo. Es que no tienen que ir vinculados ni a la izquierda ni a la derecha. Tienen que ser movimientos sociales los cuales. Eh, tienen que tienen que llevarse a cabo la, 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 el fundamento por el que están creados, que es lo que, lo que vamos a decir, la igualdad entre hombres y mujeres, que ahora mismo no existe en muchos ámbitos la igualdad entre hombres y mujeres. Existe una brecha salarial, existe una violencia machista, y entonces estas cosas se las, las, las tienen que luchar desde los movimientos sociales y evidentemente desde la política, desde las instituciones, que son los primeros que tienen que, que involucrarse en estos movimientos. Pero ¿de verdad existe la brecha salarial? Es decir, vamos a ver, desde el punto de vista de comparación de estadísticas y de cifras en frío, indudablemente sí. sí. Pero claro, eh, si yo te lo digo con 35 años de, de ejercicio ininterrumpido de la abogacía, ahora claro, he conocido a muchas compañeras abogadas, de, de dentro y de fuera del despacho, etc. Llega un momento, insisto antes, en las diferencias biológicas. Y llega un momento en que, libremente, algunas, pues sencillamente cuando son madres, deciden darse de bajada de la profesión y dejar, dejar la profesión. Y otras, ahí no hay brecha, evidentemente es, es el vacío. Otras deciden cambiar de profesión, pues más tranquila, sujeta en el sentido de horarios, etcétera que les permita estar más con sus hijos, etcétera. claro con lo cual, entonces, entra en profesiones con otra con resolución. Otra Pero hay algunas otras que, oye, yo trabajo por las mañanas, por la tarde será alguna emergencia y si no pues me retraigo porque quiero compartir mi vida, ¿no? el uso de mi libertad. Claro, cuando llega al final de la vida laboral y empiezas a comparar lo que ha ganado una y lo que ha ganado otra o lo que ha ganado otro, evidentemente habrá diferencias, pero yo me entiendo que corresponden a una misma normalidad. Por ejemplo en la función pública no hay diferencia de ningún tipo, no hay brecha salarial, una jefatura de servicio o un puesto de atención al público en ventanilla, pero lo mismo está provisto por un hombre o por una mujer de forma indistinta. Pero sí que hay una diferencia y el salario número, es el mismo. si sí hay una diferencia de número en niveles de altos cargos entre hombres y mujeres, hay una diferencia. Pues tienes toda la razón. la mayor parte del, de la judicatura de este país en este momento está ocupada por mujeres. la mayor parte de fiscales son también mujeres. pero... Luego, y más más y alto cargo cosas, que un juez que es el que toma la última también, decisión sobre cualquier conflicto y también son cosas muy distintas y también son cosas muy distintas la brecha salarial y lo que se llama ahora el techo de cristal o sea son cosas distintas y las justificaciones y los motivos para sustentar una u otra son distintas es decir la brecha salarial está más que desmentida desde todos los ámbitos desde un ámbito legal desde un ámbito económico y estadístico, quiero decir, si coges, evidentemente, es lo que decía Santiago hace un momento, si coges todos los datos de todos los salarios de hombres y mujeres, evidentemente son distintos. Ahora, vete a una facultad de ingeniería, ¿cuántas mujeres hay? 5%. Y vete a una facultad de trabajo social, ¿cuántos hombres hay? 5%. Ahora, cuando esas personas salgan al mercado laboral, un ingeniero informático te cobrará 2.500 euros. No, o 3... no, yo soy ingeniero y no cobramos eso. Bueno, conozco ya uno que le han ofrecido ahora un puesto por 30.000 anuales, pero vaya, en cualquier caso, mucho más y esto no es no es sorpresa para nadie, entiendo yo que un ingeniero informático cobra mucho más que una trabajadora social. Entonces, si comparamos esas cifras de esa manera, evidentemente que hay brecha. Ahora, ¿está mal? ¿Esa brecha es mala? Si nace de las mmm, elecciones libres de personas, oye, esa es si, la clave. Si una mujer, la libre elección si una, de mujer cada una mujer que estudia magisterio o trabajo social, trabajo y, vida, y en vida, en vida familiar o vida personal. Es que y luego cobra menos pues oye es su decisión y está perfecta o, o obligamos a las mujeres a estudiar ingenierías a estudiar matemáticas el libro, efectivamente que efectivamente aplicado. entonces la brecha salarial es algo que pasa y seguirá pasando en tanto en cuanto las diferencias las diferencias de elección de hombres y mujeres sean diferentes porque las retribuciones de una profesión y otra son diferentes y otra cosa muy distinta es el techo de cristal que no tiene nada que ver y que también hay factores que explican el techo de cristal por ejemplo los hombres y esto es esto es biológico Pura. Los hombres en general son mucho más competitivos que las mujeres. Los hombres en general están dispuestos a dedicar muchas más horas a su vida no, profesional que no, a las mujeres. Bueno, no, no, esto no es, esto, no, esto es no, psicología no, pura y dura y es biología. No. Entonces, evidentemente, para llegar a puestos con una altísima competitividad y, un, al, y una exigencia altísima a nivel de horas y de, y de dedicación, es normal también que sí, haya mira, más hombres que mujeres. Mira, poniendo el caso de la, poniendo el caso de la política, por ejemplo, Podemos ir hace 30 años, vemos el Parlamento, el Congreso, y podemos ver la, la, la distribución de mujeres que había. Para cambiar eso, hace obligación en los partidos políticos, como hizo el PSOE en su día, de hacer listas paritarias. Entonces, tenemos una representación de la mujer, sí o sí. Un Consejo de Ministros meter. El, por lo menos el mismo y, o mayor, no, o mayor menor, número. Y estás está seguro de que esas listas se incorporan a los mejores de cada partido? Porque es que cuidado con las cremalleras y con las alternancias eh, mujer-hombre obligatorias, porque igual resulta que estás metiendo algunas mujeres oh, que sí. son auténticos pescados y estás desde el punto de, no, de, no, de no, no, vista no. de capacidad y estás excluyendo a algunos hombres que lo, harían, al que lo harían mejor o, o al, al revés. revés efectivo, igual hay ¿verdad? un hombre que es un inútil. Todo lo que sea impuesto, todo lo que sea obligatorio, no es democrático. Ni responde, ...ni responde a la espontaneidad del pueblo... ...con lo cual entonces estas Obviamente, cosas tan artificiales... ...sinceramente no permíteme que tenga, que tenga mis serias dudas... Miserias dudas, ...porque no responden a lo que es en todas las cosas, la, ...el libre albedrío de cada uno... ...si en un partido político, uh -huh. en todos además... ...hay más afiliados varones que afiliadas mujeres... ...será por algo, y, es, y, aquí, y esto es voluntario en todos... ...claro, lo normal es que luego proporcionalmente... ...simplemente por una regla de tres... Pues en las listas electorales haya más eh, mujeres, bueno, perdón, haya más hombres que, que mujeres, pues eso responderá a lo que es la realidad, la base sociológica de ese partido. Los votantes son otra cosa. Claro, si dices no, hay un 75% de afiliados y un 25% de afiliadas, pero luego vamos a hacer un 50% de hombres y de mujeres en las listas, ya estás introduciendo un elemento obligatorio y artificial. Eh, la verdad es que nos encanta veros debatir y que yo tenga que estar tantos minutos callados. A mí me encanta, por supuesto, nos gusta que disfrutéis de la tertulia y que haya tantos puntos de vista. Muchas gracias por supuesto por acompañarnos. Guillermo Albo, analista político. Gracias. Ángel Peralta, ingeniero Muchas y diputado gracias. del Partido Socialista en las Cortes de Aragón. Y Santiago Palazón, abogado. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Les invitamos a que continúen con nosotros. En cinco minutos volvemos con Es Noticia Aragón. Les dejamos con un breve... Mm.